Quillarrumillok es el único sitio del Perú donde se encuentran templos dedicados a la energía femenina. Es de fácil acceso. Se llega por la ruta Cusco-Abancay, tomando el desvío a Quillarrumillok, fuera de Anta Pueblo. Este magnífico sitio ofrece imponentes vistas de las pampas, rodeadas de coloridas flores y árboles de quenua y joyes. Aunque Quillarrumillok es un sitio arqueológico poco conocido, todos los amantes de las experiencias místicas acuden a él para hacer pagos a la tierra y ofrendas a la luna, pero sobre todo nos da la oportunidad de llegar a un lugar lleno de simbolismo. Sin ir más lejos, fue en la pasada década cuando se iniciaron los trabajos para rehabilitar el recinto y relanzarlo desde el punto de vista turístico. No se explica el porqué de este desconocimiento, ya que se trata de un enclave fascinante y mágico. El barranco en el que se encuentran, las grandes rocas que lo forman y los dibujos tallados en ellas nos transportan a miles de años atrás. Muy bien, ahora nos encontramos en Quillarrumillok, en las Pampas de Anta. Quillarrumillok es un complejo arqueológico grande y cada lugar es muy especial. Ahorita nos encontramos en una de las habitaciones que posiblemente se han hecho lo que son los rituales en esta época. Es una habitación más una caverna sagrada donde vamos a ver por la parte de las paredes, símbolos o petroglifos, donde vamos a ver forma de círculos, rostros y lo que son espirales, muy parecidos a lo que encontramos en lo que es el Valle Sur, en Andahuaylas. Como bien sabemos, muchos de estos lugares han vivido personas de la cultura pre-inca y también después la cultura inca. Entonces, como siempre la cultura inca respetaba la pre-inca, estos han agregado tal vez más piedras o han agregado lo que es más arquitectura en el lugar. Pero lo que llama más la atención de esta caverna, si tú te acercas un poco a mirar hacia el parte del muro derecho, hay pequeños círculos con dos ojos, una nariz, una boca. Y no es el único lugar, son en varios lugares. Y realmente es muy poco que se ve en este tipo de lugares. Tú vas a otros sitios, no vas a ver rostros, pero en este sí se puede apreciar. Eso sería lo para compartir. Claro. Entonces, esta es una cueva ritual, ¿no es cierto? Sí, una cueva que posiblemente sea utilizada para el ritual. Thank you.
Quillarrumillok, desde un primer momento nos asalta el ambiente místico y de misterio que envuelve a todo el complejo. Su nombre proviene de varias palabras quechuas, cuyo significado viene a ser el lugar de la roca de la luna o las rocas de la luna. Su altura alcanza los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Según todas las referencias existentes sobre este sitio, es que se trataría de una huaca sagrada, una talla semicircular en forma de trono, dedicada a Quilla, la diosa luna, consagrada al culto. Otros refieren, era un sitio astronómico con calendarios dedicados al sol. Muy bien, ahora nos encontramos en el lugar principal del lugar de Quillarrumillok. Tiene un parecido a la luna y nosotros vamos a ver alrededor que tiene ciertos niveles. ¿Por qué se deben estos niveles que hay en la piedra? Era porque era utilizado para ciertas estaciones o temporadas o calendarios del año para poder hacer el trabajo de la agricultura. Muchos también consideraban que por la luna, cuando la luna estaba en ciertas estaciones del año, las sombras formaban un día muy especial, una fecha muy especial. Recordemos que la luna, en la época inca, era como la hermana y esposa del sol, era el opuesto, y ambos trabajaban juntos. También está relacionado a lo que es la fecundación, a lo que es la tierra, la madre. Entonces este era un lugar en el cual podría fecundar mucha vida. Si tú te acercas un poco más a este lado, no sé si puede apreciarse por el sol, vamos a ver que justo en la parte del medio es una parte media circular. ¿Esto para qué? Imagínate que la luna en cada estación del año se mueve, ¿ya? Se mueve. Entonces esta parte circular es la que te ayuda a definir el calendario. Entonces sabes exactamente en qué estación está. Recordar que la cultura inca y pre-inca trabajaba mucho con las estaciones del año y necesitaba lo que son intihuatanas. Pero en este caso es como un quillahuatana, que amarra la luz de la luna para poder hacer los trabajos en ciertas fechas. Es cierto que muchos de estos lugares se desconoce el nombre original. Me estabas hablando bastante de eso. Sí, exacto. Muchos de estos lugares están mal dichos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de Vilcanota, del río Vilcanota, estos fueron escritos por los españoles. Y hay veces ellos confundían o escribían en vez de la U, la V. Entonces no es Vilcanota, es Wilcanota. Sino muchos de estos sitios ya han sido agregados por personas que habían venido a estos lugares y puesto nombres en relación a lo que veían. Pero cada lugar tenía un nombre muy diferente. Entonces lo que es Quillarrumillok lo que significa es la piedra de la luna. No podemos saber qué tan cierto puede ser el nombre, pero el nombre va relacionado al petroglifo que vemos aquí al fondo. Los guías místicos cuando vienen aquí dicen que es un lugar de fertilidad, porque más arriba vamos a ver dos piedras que parecen las piernas abiertas de una mujer. Y justo en la parte del centro vamos a ver una pacha, donde en la parte de la base de la piedra hay como un sapo. Este tallado en forma de luna está labrado en bajo relieve. También se dice que representa el hocico de un puma, cuya base se asemeja a una boca. Si se observa a distancia, esta roca natural parece el perfil de un puma y la media luna tallada representa el ojo de este felino. El hecho de que antiguos habitantes labraran este templo con fines que desconocemos hoy no quita que los incas utilizaran la huaca para observar la luna o los astros. En aquellos tiempos, el sagrado satélite tenía gran importancia para los agricultores, especialmente la luna verde, luna de cuarto creciente, ya que en esos momentos no se tenía que sembrar porque la luna afectaría su desarrollo.
Nos encontramos al lado, a la parte de la espalda del petroglifo de la Quilla Rumiyuk, o el petroglifo que es media luna. En la parte de atrás nosotros podemos ver dos tan trabajados en la parte de la pared, como hemos visto en varios sitios, este tipo de arqueología única de la cultura inca, que también lo vamos a poder ver en este lado, que también tiene siempre la referencia de una chacana, pero de un nivel en la parte superior. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, hay como ese corte, ¿no? Sí, siempre hay. Ese corte antiguo. Esos cortes, exacto. Nosotros ya hemos podido diferenciar entre la inca y pre-inca por los muros. Esto sí es pre-inca, definitivamente. Sí, esto sí. Una roca pre-inca. Sí, es pre-inca. Ahora, a continuación, bajando detrás de la pacha, al pie de donde termina la pacha, vamos a ver un sapo. ¿Qué representa el sapo? El sapo también representa a lo que tiene que ver con el tiempo, con las lluvias. Muchos sacerdotes o también lo que son los chamanes utilizan los sapos para hacer que las lluvias caigan. Entonces este sapo es utilizado en estos lugares, posiblemente para traer la lluvia, porque recuerda que la lluvia es parte de la composición de la fertilidad, entonces es muy importante. Vamos a ver el sapo, aunque tú no creas, es un sapo perfectamente, se va a ver las piernas, la cabeza, el cuerpo completo. Recordar que siempre los incas y la cultura pre-inca, muchas de estas piedras que tenían formas, los han considerado espíritus, entonces por eso siempre los han venerado de alguna forma. La piedra que se ve en forma de las piernas de una mujer es muy conocido por los guías místicos, porque muchos vienen aquí a curar a las mujeres que no pueden tener bebés, ayudarles con la fertilidad. Por eso mismo en la parte de abajo también se encontramos lo que es un sapo. Un sapo siempre está relacionado con las lluvias, con el agua. ¿Un sapo? Un sapo, una piedra en forma de sapo. Ah, ya, después lo vamos a ver. Claro, después bajando lo vamos a ver. Está abriendo las piernas como dando a luz. Y justo es la parte de ahí es húmeda. Imagino que posiblemente tiempo atrás o en la época pre-inca escurría por este lado o pasaba por este lado lo que eran canales de agua. Si te vas a ir a un lugar con bastante vegetación y bastantes canales de agua. Mucho, ahora los comuneros generalmente lo que hacen es desviar el agua para sus chacras, todo para su agricultura, por eso es que vemos canales por diferentes lados. Y esto vemos más en Maras Moray. Sí, por eso el agua va hacia una laguna y ya no va al mismo lugar donde está el sitio arqueológico.
Quillarumillo, estamos con Yamel. Bueno, y tenemos aquí esta gran mole, este gran bloque de piedra. Pero si nos acompañan, a ver, vamos a explorar la parte de aquí, de este costado. A ver, acompáñenos, por favor. Gracias. Miren esto. Nuevamente, esto es un calco de la zona X, ¿no, Yamel? Es un parecido. Muy parecido, ¿no? Incluso a chincheros, ¿no? A las chincanas, a esas rocas talladas, ¿te acuerdas? A la parte de las chincanas, sí. Es muy parecido, solo que este tiene cortes como en diferentes niveles. Y realmente, mira, muchos de estos lugares son así, y hay veces solo vemos una pequeña parte, el 15%, como lo vamos a encontrar al otro lado también de la misma piedra, que el otro lado está más enterrado. Ah, el otro lado está más enterrado. Sí. ¿Y tú crees que por aquí, más abajo, tal vez haya existido una chincana que se ha tapado? En este lado no, pero posiblemente al pie del Apu, Socomarca. Al pie del Apu, Socomarca. Ahí sí. Me encontré. Oh. Porque, no sé, muy parecido, porque donde hay chincanas, ahí estás. Exacto. No digo ahí mismo, pero sí en la zona, ¿no es cierto? En la zona ahí. En la zona. Bueno, vamos a ver, recorrer la piedra, todo este costado para que la vean. Miren esto. Bastante extraño. El tallado megalítico. Siempre tiene estos niveles de las chacanas. A ver. Hasta esta parte es la cima y aquí empieza a bajar. Igual, de este lado es la cima y empieza a bajar. Ahora, es curioso que en muchos lugares... Ah, ya, recién la veo, recién la veo. A ver, ya. Ah, la chacana, dices. Sí, y ahora es muy curioso, hay pocos lugares donde, por ejemplo, la parte de arriba, la más alta, ¿ya? Por el lado izquierdo generalmente tiene muchos más peldaños o niveles hacia abajo, y la del lado derecho tiene uno en dos. Hay muchos lugares donde vemos esto, y tal vez tenga su propio significado. ¡Wow! Miren ustedes, ¿ven cómo baja? Y esta es piedra cuarcita. Piedra cuarcita, dura. Piedra cuarcita, sin duda. ¿Se ve, no? El otro lado. Los llamamos hornacinas también. Ah, hornacinas, sí, claro. Pero muchos consideran que las hornacinas ya viene a ser un nombre europeo. Entonces mejor llamarlo nichos. Nichos inca. Bueno, de todas formas nos parece que esta roca es... De hecho es megalítica y está emparentada con las culturas pre-incas, de hecho, y también antediluviana, como venimos refiriendo, o antes o durante de las glaciaciones, ¿no? Donde los seres humanos se protegieron en el interior de la Tierra. Probablemente estamos viendo parte de lo que son sus búnkers. Bueno, este es un efecto de sombra, que parecía una chacana, pero simplemente es un efecto de sombra. Nuevamente, ¿no? Un nicho, ¿no? Exacto. Ahora, mira, un nicho ahí. Los nichos sí estaban cubiertos de oro, ¿no? Muchos de los nichos han sido utilizados de diferentes maneras. Muchos para poner tributos, otros para poder arrodillarse, otros donde sí había ídolos y otros donde había momias. Sí, mira esta. Otra vez, lo escalonado, esas gradas en negativo. Ajá. Ahora... tú has visitado Sacsayhuamán, ¿verdad? Claro. Toda la parte de Sacsayhuamán. Sí, sí, claro. Hay estas cosas también. Sí, exacto. Hay bastante de esto. Es como si hubiera existido una cultura. Porque donde están los tres muros de Sacsayhuamán, más pertenece a una parte de la cultura inca. Bueno, es lo que dicen los estudios. Mientras que hay otra parte que pertenece a la cultura pre-inca, mucho más anterior. Y justo al frente de los tres muros encontramos bastantes de este tipo de arquitectura. Como que pareciera que las graterías estuvieran de cabeza abajo. Sí, sí. ¿Por qué? Realmente he estado investigando muchos de estos lugares.
si tú te acuerdas, en Ollantaytambo, o la piedra que llora sangre, sí, vamos a ver que estos peldaños están en arriba y en abajo, como si fueran graderías que van, sí, hacia abajo. Entonces tal vez tenían la misma función, es muy probable. Recordar que muchas de estas piedras tienen, bueno, muchos de esos trabajos arqueológicos o estos trabajos arquitectónicos de los incas tienen bastantes años, podríamos decir que desde los 3000 hasta los 7000 o 10000 años, como está en la cultura Tiahuanaco. ¡Wow! Esa es una cifra dantesca, gigantesca, muy interesante. Y bueno, y estamos dándole la vuelta de donde partimos. Vamos a seguirlo, estamos con el audio ambiental, espero que esté saliendo bien. Vamos a seguir a Yamel. Vamos a percatar, ¿no? Se puede verse una abertura. Hay canales que tienen símbolos alrededor. Cuando nosotros vemos en un canal alrededor un símbolo en forma de U o agregado como pequeñas chacanas, es porque es un lugar muy importante el que visitamos. Este no podemos ver, no podemos decir que fuera importante, pero sí hay pequeños sectores donde sí está sobresaliendo. Ahora, no sé si visitaste, hay una parte de Sacsayhuamán donde justo hay los canales que sobresalen los bordes. Ya, sí, claro, sí hay unos canales. Ya, entonces cuando hay estos canales significa que es una huaca muy importante. Recordar que las huacas siempre están acompañadas de estos canales. O sea, este entonces sí era un recinto importante. Era un recinto importante. Entonces, pero lo que sí nos damos cuenta es de que hay estructuras diferentes, ¿no? O sea, esto parece más moderno, esto, y esto más antiguo. Exacto. O sea, como que estuviera al pie, en un sentido de que adoraban esta roca, ¿no?, antigua, o la veneraban, le rendían culto, la recordaban, y aquí estaba el resto, ¿o no? ¿O cómo puede ser, Yamel? Generalmente están divididos en varios sectores, de hecho que sí hay una parte importante. Recordar que la huaca, cuando decimos huaca, nos referimos a un espacio pequeño, es un espacio grande, donde en este espacio grande hay un canal de agua, a un costado se encuentra donde están los nichos o el ídolo en que se adora, y al otro costado donde están posiblemente los baños donde se purificaban los sitios. Es todo un complejo es un dedicado. Complejo. Exacto, entonces claro. Es una huaca grande, una huaca no significa un espacio pequeño. ¿Cómo saber que una huaca? Recordar que hay un lugar donde sale agua, un lugar donde se venera, donde está, por ejemplo, la piedra de adelante donde están los nichos, y posiblemente el lado izquierdo era donde estaban los baños, donde se limpiaban los allá. Incas. Exacto. Pero bueno, entonces, siempre es, por eso dicen a veces complejo arqueológico, porque hay varios. ¿Y tú también estás en contra, Yamel, de que se les diga ruinas? Ruinas, podríamos decir, si no, podríamos apreciar parte de los muros, parte de estos canales. Realmente eso es ruina, o sea, no hay rastros de lo que al menos era un pedazo, pero aquí nosotros podemos apreciar lo que son. Ya no sería ruina esto. Claro, esto ya es un complejo arqueológico. Es un complejo arqueológico, muchos lo consideran sitio arqueológico. Sitio todavía. Sitio, exacto. Muy bien, ahora muy bien. También decir que la época, volver a repetir que los incas siempre cuidaban muchas cosas de otras culturas anteriores, de la época pre-inca. Es por eso que si nosotros visitamos Pisac, la parte superior, vamos a ver tres casas, tres cuartos sagrados, muy bien construidos, muy parecidos al de Coricancha, y una en el medio, que es pre-inca, que realmente pareciera que le hubiera hecho alguien mal, pero no, es respetado. Es muy diferente a las otras tres o al alrededor. ¿Por qué? Porque esta sigue siendo pre-inca y era posiblemente venerado, un ídolo de muchas culturas anteriores. Claro. Y de hecho no podía ser una cultura muy reciente, ¿no? La no, pre-inca, claro. Porque si no la habrían destruido los incas para precisamente eliminar rastros de esa cultura. Claro, exacto. Al contrario, la adoptaron porque ya no había peligro, ¿no? Era, claro. Había bastante distancia entre ellos. Lo que los incas hacían para no tener problemas con las otras culturas, aceptaban al ídolo. Al ídolo. Al ídolo de esta cultura y lo traían a sus recintos más importantes. Por eso es que tenemos varias ventanas.
Entonces de diferentes ídolos, o tal vez incas, o tal vez momias, como los jefes de esas culturas anteriores. Es por eso que son varias. Hay veces uno se pregunta, ¿qué tantas veces ponían el mismo ídolo? No, no era que el mismo ídolo, eran diferentes ídolos. Entonces esa era la estrategia inca. Ahora, en caso que había una batalla contra otra cultura, la forma de castigo era cortándole la mano y las orejas. ¿Al ídolo? No, a las personas. ¿A las personas? A las personas. ¿O se le castigaba al ídolo también? Podía ser, ¿no? No, no al ídolo no. Lo respetaba. A pese a todo lo respetaban. A pese a todo respetaban al ídolo. Imagínate tú a una cultura grande eliminar su deidad. Serías odiado. Ah, pero mira, si tú castigas a las personas, pero lo dejas intacto y lo respetas, entonces ellos van a sentir el respeto por el emperador o el que está conquistando. Increíble, sí, pues, sí, sí. Bueno, más que la palabra no es conquistar, porque conquistar es quitar parte de su cultura. Tiene otros nombres, como ganar esta batalla. Asimilar. Asimilar, exacto, la cultura. Claro. Bueno, muy bien, vamos. Vámonos porque nos falta todavía bastante camino. Nos falta bastante camino, ya descansamos. Descansamos haciendo una nota. Muy bien. Nos encontramos en la parte superior de Quillarrumillo, al pie de la montaña o del Apu de Socomarca, y este lugar es muy especial para mí porque en aquí yo viví una experiencia con mi esposa, donde escuchamos ambos que la tierra es como si hubiera gruñido, si hubiera molestado en esa ocasión. Y a mí y a mi esposa, lo que tuvimos que hacer después de escuchar esto, tuvimos que bajar. Si tú haces una toma desde la parte de abajo de Quillarrumillo, vas a ver que estamos alejados del mismo sitio arqueológico.
y de los hay casas más abajo donde están los guardias. Esta parte de aquí está más o menos a 15 a 30 minutos subiendo. Hay un camino que no te puedes perderte. Si nosotros nos acercamos a la parte de este recinto, vamos a ver una construcción, una arquitectura muy similar al templo de la luna que se encuentra en el Huayna Picchu. Los que han podido subir al Huayna Picchu se van a percatarse que la construcción está debajo de una piedra inmensa. Y al igual que este lugar, también se encuentra. En este lugar posiblemente había tres ventanas cerradas, o lo que llamamos o nichos, que mejor lo conocemos, donde estaba aquí, una a este lado y otra más allá, y vamos a ver que este posiblemente ha sido tal vez saqueado por una de estas personas que busca tesoros, y tal vez lo que ha encontrado ya se lo ha llevado. Pero estoy muy seguro que al hacer esto, esta persona se ha llegado a enfermar. ¿Por qué? Porque muchos de estos metales, al estar enterrados, tienden a botar un óxido, y este óxido es venenoso. Es por eso que estas leyendas, que cuando alguien agarra este elemento metálico, llega a enfermarse y al final muere. No puede ser por las energías o por lo que pertenece a este lugar, pero la mayoría de estos casos es por este elemento metal, llamado el antimonio. No, el Apu se encuentra justo detrás de esta parte. ¿Hace cuánto tú crees que esto ha sido huaqueado? ¿Hace un año? ¿Hace 70 años? ¿Hace 400 años? La mayoría de los huaqueros han aparecido desde los 50. Desde los 50, desde 1950, 1925. Y es posible que hasta hoy en día siga habiendo, pero ya está más protegido porque hemos visto que hay guardias en el camino. Y entonces esto ya cuida mucho de estos lugares. Posiblemente los españoles han obligado a las personas de las comunidades que digan dónde están los lugares más importantes. Y se han llegado. Recordar que muchos de los destructores fueron los incas de estos lugares, haciendo las extirpaciones de estos sitios, destruyendo los españoles, exacto. También fueron los grupos como los franciscanos. Si estudiamos mucho de ellos viajaban por gran parte de las comunidades y destruían estos lugares. Han sido traídas posteriormente. Sí, han sido traídas posteriormente. Esto posiblemente es inca. ¿Cómo podemos diferenciar entre la inca y la pre-inca? Es que la inca siempre han tenido este tipo de trabajos. Es muy diferente a las piedras megalíticas que conocemos. Acolchadas. Claro, almohadilladas, sí. Estas son almohadilladas y esta sí es la técnica inca. Esta sí, ajá. Y posiblemente en aquí había una huaca más especial en la cultura pre-inca, porque recuerda que la cultura pre-inca conocía estos lugares muy bien. Claro, y hemos visto rastros, ¿no? De cultura claro, pre-inca abajo. Exacto. Y esto, bueno, tú dices, no se parece tanto a Kenko, más se parece al Huayna Picchu, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué se parece más a Huayna Picchu? Porque si han visitado el templo de Huayna Picchu, debajo de una piedra se encuentra lo que son los muros incas. En cambio, de Kenko, recordar que es una sola piedra. Es una sola piedra. Hoy en día siguen viniendo lo que son los curanderos. Siempre en estos, generalmente en el tiempo de agosto, pero vienen más para hacer lo que es para sanar a las mujeres. Este es un apu, como vuelvo a repetir, muy importante, y especialmente para la fertilidad. Hay casos, si uno pregunta al guardia, a las personas que viven acá, hay casos que hay mujeres que vienen con estos curanderos, que les ayudan, y al poco tiempo de 2-3 años, estas personas vienen con su hijo. Y hay personas que te pueden contarte sobre estos casos, que son reales. Ahora, de la fertilidad, parece bastante, ¿no? Ahora, lo importante es entender que esto no es solo una caverna o un sitio ceremonial, sino
que es en conjunción con los apus. O sea, no es, de por sí solo esto no es. No, no es. Porque hay un apu. Hay un apu. Al haber un apu, esto es sagrado también. Exacto, y no es solo este sitio, sino si uno empieza a viajar por muchas de estas montañas, entre los apus más importantes, se va a percatarse que existen lo que son cavernas, lo que son túneles, o lo que son lugares como estos trabajados. ¿Por qué? Porque ellos han considerado que los apus eran muy importantes como como entidades que tenían el dominio de todo el alrededor. Este apu, Socomarca, es el que es el más importante de toda la zona de Anta. Ahora, hablando de Anta, me acordé de un mensaje, que saben decir que el sapo canta, la mujer encanta y el diablo se espanta. Es una frase muy conocida acá en Anta. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde está ubicado? Si la gente quiere llegar, ¿cómo puede llegar aquí? Muy bien, desde Cusco tomamos un autobús que nos lleve hasta Anta. Y desde Anta hay otros buses que salen a este lugar que se llama Ancahuasi. De Ancahuasi se toma otro carro más pequeño, un colectivo, que nos puede llevar hasta Quillarrumillug. Y en la pista de Quillarrumillug, del sitio arqueológico, hay que caminar 30 minutos arriba hasta llegar a este lugar. Realmente sí, parece un poco alejado, pero vale la pena. Hace el Ministerio de Cultura, con sus investigaciones y por los restos de cerámicas o productos que han encontrado, ellos dicen que se ha construido esto en la época de Tupac Yupanqui, o sea, el hijo de Pachacútec. Pero nosotros vemos que hay piedras megalíticas que tienen mucho más tiempo. Ya lo hemos vuelto a decir en Ollantaytambo, que hay piedras, hasta el mismo Ministerio de Cultura pone los carteles que esta parte es pre-inca y esta parte es inca. Ellos saben muy bien que está dividido en diferentes tiempos. Y no es el único lugar, también este lugar tiene las partes pre-incas e incas. Que si nosotros hay una piedra megalítica que hemos visto abajo, donde las mismas paredes son trabajadas. Como este lugar, ¿no? Que es pre-inca, y también, tal vez quedó a medio hacer o medio refugio, y luego inca con ya el adosar estos adoquines ya incaicos, ¿no? Sí, las piedras almohadillas, porque los incas han respetado mucho de la cultura pre-inca, porque ellos sí sabían que existían estos espíritus. De pronto, acá has hecho tú un bonito ritual, has aprovechado este altar, altar de piedra. Sí, muchas de estas piedras, especialmente de estos lugares, eran utilizadas como altares. ¿Por qué? Para hacer los tributos, posiblemente los sacrificios de las llamas. Porque siempre, si nosotros nos percatamos, exactamente apunta hacia la entrada del sol. Por eso venir a estas horas es espectacular. Se pueden tener experiencias místicas. Se pueden tener experiencias místicas. Muchos de los curanderos, cuando hacen muchos de estos trabajos o quieren pasar a un siguiente plano, utilizan lo que son las bebidas como la ayahuasca o el San Pedro, y tienen que venir aquí o tal vez más arriba en el Apu para hacer este tipo de ceremonias. Les invito a que hagan este tour. Tengo un tour muy especial, que comienza desde la parte de Ñawpa Iglesia, que es un lugar muy hermoso, enigmático, siguiendo por los andenes de Surite, donde en ello les practico parte de la historia y de las batallas que hubo, y terminando en este lugar de Quillarrumillug, donde yo les voy a hacer caminar por lo menos unos 15 minutos a la parte superior para llegar a esta parte importante, este recinto, que realmente lo vale la pena, y entender el tipo de trabajo o las acciones que hacían los incas o los rituales que hacían y hacia quién lo hacían. Actualmente tengo una página, se llama Nian Cusco Tour, N-I de Ni, A-N de Nian, Cusco Tour.com. También me encuentro en el Facebook con el mismo nombre, Nian Cusco Tour, y invitarles a mi canal de YouTube. Actualmente solo tengo un video, de hecho he estado ya bastante tiempo estudiando, muy ocupado, no es que me he ido de fiesta ni parranda, no, sigo vivo. He escuchado comentarios que tal vez algo le ha pasado, no, sino que me estoy preparando para ustedes, para que puedan vivir esta experiencia única.
Muy bien. Les invito, vamos. ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal es Sinux. Igual lo comparto en Sinux, tres veces Z, una I en un. Pero yo lo comparto por el Facebook de Nian Cusco Tour, que igual hay muchos videos de estos lugares que realmente valen la pena visitarlos. Muchos me preguntan si existen más chincanos, porque muchos de ustedes han aparecido por las chincanas. Sí, en Cusco existen bastantes cantidades de chincanas, muchas de estas están cerradas. Hay otras que sí están abiertas, pero siempre están cuidadas. Muy pronto les voy a mostrar por video muchos de estos lugares. Si ustedes no tienen tiempo de llegar, de ir al Huayna Picchu y conocer este recinto sagrado, el Templo de la Luna, que le dicen también ahí en Huayna Picchu, que está en Machu Picchu, es parte de un segundo recorrido, hay que sacar. Por ejemplo, yo voy a viajar muy pronto, he tenido que, con 2-3 meses de anticipación, sacar mi permiso para poder ingresar. O sea, estamos hablando de que si viajas un poco apretado, tal vez no vas a poder conocer este recinto sagrado del Huayna Picchu. Así que este recinto sagrado, aquí en Quillarrumillo, el recinto sagrado de Quillarrumillo, es una copia fiel, es muy parecido al Templo de la Luna del Huayna Picchu. Así que es una segunda opción muy buena, ¿no? Si llegaste a Machu Picchu, no pudiste terminar el tour, estás en Ollantaytambo, puedes tomar el tour de Ñawpa Iglesia y dirigirte luego hacia este lugar que es Quillarrumillo y completar una experiencia fantástica en el Cusco. Y como dicen, la energía es muy poderosa en esta antigua huaca sagrada. Después de realizar una ceremonia muy significativa de reconexión con la Madre Tierra, pasó algo mágico. Y es que desde hace varios años vengo detrás de un invitado para el programa, alguien a quien apreciamos mucho. Estamos hablando del contactado peruano Ricardo González, delegado cósmico. Lo cierto es que al ser un viajero muy ocupado, nos fue muy difícil coincidir. Así que en este viaje venía pensando justamente en ese encuentro negado, ya que acabábamos de lanzar nuestro último reportaje sobre Aramu Muru, en el cual incluimos informaciones relevantes del autor peruano, y me hubiese gustado que participe directamente en él. Cuando regresamos al calendario Inca nuevamente para rodar la última parte del documental, Richard González estaba ahí con un grupo de personas, también grabando un documental para Estados Unidos. Les dejo este increíble encuentro coordinado por fuerzas cósmicas. Las coincidencias no existen. Lugar de conversación con la luna. Exacto. Hola Giorgio, ¿cómo estás? Justo te encontramos de casualidad. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? Te encontramos de casualidad. ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? Cuéntanos. Estoy ayudando a un grupo para su documental que están haciendo. ¿Skywatchers? Skywatchers. Aquí justamente filmaron o fotografiaron un ovni hace 3 años, o 2 años y medio. Bueno, y nos encontramos con Ricardo González de pura y mera y neta casualidad. Y nos va a explicar. ¿Las casualidades existen? Si es que las casualidades existen. Estamos en el lugar correcto y nos va a explicar. Bueno, estamos aquí en Quillarrumillo, que como saben es un templo muy importante, a 1 hora y pico al norte de la ciudad del Cusco. Estamos a 3.500 metros de altura. Este emplazamiento ocupa más o menos 5.000 metros cuadrados. Y bueno, en el canal de Matergi han hecho una excelente investigación sobre la llamada Puerta de Aramu Muru, la Puerta de Ayumarca, Wilcauta, como lo llama mi buen amigo Jorge Luis Delgado Mamani. Y habrán notado que hay una roca en Ayumarca que tiene varios hoyos, que algunos les llaman los siete rayos. Es un término obviamente posterior y esotérico, no quiere decir que sea así. Pero van a apreciar que en muchos lugares del Ande y en otras partes del mundo también, existen estos hoyos, aquí, en Quillarrumillo, que no necesariamente eran morteros, sino que podían recolectar agua para que funcionen en algunos casos, los que son más amplios, como un espejo de las estrellas del cielo, para verlos aquí, como los que están en Machu Picchu, por ejemplo, y en otras oportunidades para moler plantas sagradas en círculos chamánicos y hacer viajes en el tiempo, lo que alguno llamaría visión remota o proyección extracorpórea que tanto investigan los antropólogos, incluso neurocientíficos, qué es lo que pasa con esos estados. En donde vivo actualmente, en la Argentina, al pie del Cerro Uritorco, pues alrededor también hay estos hoyos. La gente local, por desconocimiento, les llaman morteros, pero se trata obviamente de otra cosa. En la cumbre Uritorco se encuentra esto,
aquí en Quillarrumilloc también, en la zona del Huascarán en Ancash, que es un lugar de contacto también, y en la más llamada Puerta de Aramumuru, en la región de Puno, en el lago Titicaca, también, y no por casualidad. Okay. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Por Quillarrumillo, por Cusco, por Chile? ¿Has estado con Paola Harris, creo, también? Sí, estuvimos allí con Paola Harris, una querida amiga, una gran investigadora, que también ha sido testigo de nuestras experiencias de contacto. Invité a mi amigo Giorgio Piacenza para que nos pueda acompañar en un proyecto de Rob Freeman, que es un investigador canadiense que está con nosotros y que impulsa un documental que más tarde se va a dar a conocer por medios de comunicación. Ahí lo están viendo en cámara, ¿no? Que están reunidos, charlando, investigando. No puedo revelar en qué plataforma vamos a dar a conocer esto, todavía no, pero va a ser obviamente en un canal muy importante de internet que todos conocen, y cuando esté listo pues lo daremos a conocer. Hay la figura de un ovni, de un fenómeno aéreo anómalo, algo rarísimo que nos han mostrado en el celular, ¿puede ser? ¿Hay algo de eso? Hemos captado algunas cosas en este viaje, aunque no es el objetivo principal, sino la investigación, y hay otras que se captaron aquí mismo unos años atrás, exactamente en el 2016, así que estamos investigando los emplazamientos donde ocurrieron fenómenos aeronómalos. Bueno, y antes de que se acabe el tiempo, tienes que continuar, ¿nos puedes comentar un poco sobre este lugar? Nosotros estábamos teniendo información sobre Brian Fosser también, que ha hablado mucho sobre que este es un sitio que lo realizaron, lo hicieron culturas pre-incas, pero hablamos de hace miles de años. Antediluvianos, como le decimos cariñosamente. ¿Qué me puedes decir de este sitio? Que estoy convencido que hay muchos emplazamientos que fueron ocupados posteriormente por los incas. Las propias crónicas de la conquista española habla de los Apu Cápacs, es decir, una dinastía anterior a Manco Cápac, el fundador del Imperio del Sol. Se cree que era un linaje que procedía de Ullustus, aquel que fundó la famosa Tiahuanacu. Por eso yo creo que, más allá de la arqueología oficial, la historia ortodoxa, debemos rasgar el velo de lo que estos lugares representan. Considero que son muchísimo más antiguos, si le hago caso a lo que contaban pues los antiguos peruanos. Cerca de Aramumuru, conocemos tu trabajo, hemos tomado literalmente bastante de tu trabajo. Les agradezco mucho. No, a ti más bien por permitirnos y te mencionamos, ¿no? Pero queríamos ver si en estos años que han pasado, ¿has hecho algún nuevo descubrimiento sobre Aramumuru? ¿Has completado la información? Lo más importante que creo aportamos nosotros en los 90 fue el hallazgo de un intihuatana en lo alto de la puerta de Ayumarca, que es difícil de encontrar. Lo hicimos con Elar Pastor y Nímero Obregón de un grupo en Lima. Y luego también algunos hoyos, grutas que se encuentran por detrás de la zona de Ayumarca, como también le llaman. Creo que lo más importante es la historia del lugar. Algunos creen que Aramumuru era un sacerdote inca, y tú lo sabes como peruano, que no existió ningún sacerdote inca con el nombre de Aramumuru. En realidad es una información esotérica que proviene de la contactada norteamericana Dorothy Martin. Dorothy Martin vino al Perú en los años 50, acompañado, sí, absolutamente, lo reafirmo, eso está demostrado. De hecho, en Urubamba ustedes pueden hablar con el querido amigo Antón Ponce de León, y a su muerte, Dorothy Martin, más conocida como Sister Tidra, hermana Tidra, pidió de que sus restos o sus cenizas fuesen enterrados en Samanahuasi. Ella vino con George Hugh Williamson, uno de los testigos de contacto de George Sadansky, porque recibieron coordenadas comunicaciones para venir a nuestro país, al Perú. Entonces todo el tema de Aramumuru, de los portales del Cusco, de Marcahuasi, de viajar al muro de Pucharo, las selvas del Paititi, todo eso empezó en los años 50 y hay registro de esa información. Yo lo pude indagar hablando con Glenn Stegling. Glenn Stegling es el director de la Dansky Foundation en Estados Unidos, también con Michelle Sirger, el más importante investigador de la obra de George Kuhn Williamson, el antropólogo que, como digo, llegó aquí. Y obviamente estoy convencido que muchos grupos de contacto, investigadores, se han inspirado en estos norteamericanos que llegaron a nuestro país investigando lugares como este. Tal vez Sister Tidra, más allá de sus excesos y algunos comportamientos, a mi entender, un poco fantasiosos y sectarios, fue una de las primeras en hablar de la hermandad de los siete rayos y de la hermandad de la mano roja. Sí, me ha causado impresión porque estamos investigando un misterio bastante complicado, inquietante, que habla de que ciertos lugares de poder están marcados por una mano izquierda con arte rupestre o petroglifos, y algunos de ellos con el fenómeno de la polidactilia,
Yo lo encontré en Talampaya, en La Rioja, en Argentina, y lo di a conocer en el año 2002, pero también hemos encontrado este tipo de fenómenos, por ejemplo, en la Patagonia, Santa Cruz, en la Cueva de las Manos, también muy cerca de Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, etc. Se dice, por ejemplo, de que los hijos de los dioses tenían 6 dedos, tal vez por alguna mutación genética que no comprendemos. El hijo de Pakal Botán, el que aparece en la losa de Palenque, es un caso muy famoso porque está representado el hijo en un estuco allí en México. Entonces, que en la puerta de Yumarca aparezca también en alguna pared un petroglifo que sugiere tal vez una entidad con una mano de 6 dedos, está confirmando que es un lugar no exactamente de la hermandad de los 7 rayos, sino de la hermandad de la mano roja. Pero hasta aquí nomás lo puedo comentar, que estamos trabajando en ello. La mano roja. Pronto nos vas a dar noticias sobre esta hermandad. Claro que sí. Un gran saludo a los amigos de Matergia por todo lo que están difundiendo. Obviamente es importante no solo investigar el fenómeno OVNI, si no estamos solos en el universo. Yo creo que más importante hoy por hoy es investigar yacimientos como estos, lugares de contacto, portales a otras realidades, porque tampoco estamos solos en la Tierra. ¿Qué le ocurrió a este antiguo recinto? Según el investigador Brian Foster y algunos otros autores que afirman la existencia de civilizaciones milenarias más antiguas que los incas, habrían sido los constructores originales de estos templos, cuyas funciones hoy en día desconocemos. Hay noticias de que este sector fue sepultado por una avalancha hace varios años, pero este sitio en realidad habría sido destruido producto de un mega cataclismo. Tampoco se puede negar la presencia posterior de los incas, quienes reconstruyeron y repararon este lugar. Encontraremos rocas al mismo estilo de Sacsayhuaman, Chinchero y las partes superiores de Ollanta y Tambo. Encontraremos piedras megalíticas con tallas realizadas con la antigua ingeniería antediluviana de corte perfecto. Apreciarse esto, ¿ya? Generalmente muchos consideran que es parte del lugar, que es así el tipo de piedra y por el paso del tiempo se ha hecho. Muchos consideran que es como si las personas con sus dedos hubieran jalado como si fuera esto arcilla. Ah, o sea, lo que tú me dices es que esto da la impresión de que todavía cuando estuvo fresco, la gente lo tocó, porque mira, hay dedos. Claro, exacto. Y algo más curioso que acabo de ver es esto de acá, que no lo he visto en ningún otro lado. A ver, ahorita vamos. A ver, miren esto, los dedos ahí. Tal vez aquí descubrieron el secreto de cómo ablandar la piedra. Por eso son sagrados estos sitios. A ver, veamos, veamos. Muy bien. Mira, quiero que veas esto de acá. ¿Ya? Esto parecía que fuera cuarcita, ¿verdad? Ya. Pero esto es como si estuviera escurriéndose. Y el tipo de propiedad de la piedra es dura, es muy dura. No es cuarcita, es como si un líquido se estuviera derramando por uno de los costados. Y se endureció. Y se endureció. Entonces puede ser que acá ablandaban las piedras. Pues, no estoy muy seguro, pero o sea, si uno mira, o sea, no es simplemente el tipo de piedra. Mira, vemos todas las piedras alrededor y no hay este tipo de elemento. No lo hay. Y es el mismo tipo de piedra caliza lo que vemos. Pero en aquí vemos como si esto se hubiera derramado parte de este líquido. A ver, probemos. Por este lado. Sí, ¿no? Mira. Porque este tiene un relieve, no es que esté debajo de la tierra. No tiene relieve. Tiene relieve. Es como una capa externa que ha bañado la piedra. Exacto, y se escurre por estos lados. Se puede ver por aquí. Hay más todavía. Hay una gran cantidad como si escurriera. ¿Y eso no lo has visto en otros sitios? No, es la primera vez que lo veo. Ah,
¿Y por qué te llamó la atención? ¿Cómo has tenido el ojo para ver esto, no? Porque sí parece derretido eso, ¿no? De ahí. Una cosa es siempre cuando veo lo que te mostré primeramente en este lado, es este tipo de forma en las piedras, que pareciera que con los dedos lo hubieran manipulado. Entonces, cuando veo esto, siempre tiendo a revisar alrededor de esta piedra, porque hay leyendas que hablan que hay una planta, que con la sábila de la planta, en el momento que se mezcla la piedra, esta se puede manipular. Es una leyenda y hay varias hipótesis sobre esto. Entonces yo tiendo a revisar y acabo de descubrir lo que está en este lado. Miren esto, ¿eh? Sería bueno tomar una muestra, de repente vamos a tomar... Y es duro, es como otra roca, y parece roca, ¿no? Pero se nota claramente que está derramado, que está, ¿no? Que ha escurrido. Sí, que está escurrido. Que ha chorreado. Y es duro, y es duro. Y es similar al color de las piedras de allá. Ahora, sí. Que los incas hayan descubierto realmente una forma, recordar que los incas trabajaban con oro, ellos no tenían... lo que es el mercurio, si no estaría contaminado bastante de los ríos, y la cantidad de oro en ese entonces que existía era bastante. Ellos han utilizado otras maneras para trabajar con el oro o la plata. Ellos no utilizaban mercurio, ellos utilizaban otras cosas. ¿Qué elementos utilizaban ellos? Algo natural debe ser, ¿no? Lo lógico es que si eran tan ecologistas, una planta. Claro, ellos eran alquimistas, buenos alquimistas, por así decirlo, porque utilizaban otra forma de trabajos para poder cambiar el elemento. Y ahora ver esto realmente me sorprende bastante. Y esta planta, no sé el nombre, pero no está de más analizarlo. Por ahí leí que la planta que llamada como cola de caballo, las semillas hacían que cambie el estado de la piedra, pero yo no veo aquí cola de caballo, eso se encuentra generalmente en la selva. A ver, hagamos un juego mental, nada más, es solo un juego. Imaginémonos, Yamel, que la clave, por error, esta planta creció, se alteró, se incendió, algo pasó, afectó algunas rocas y logró que se derritan, ¿no? Entonces estamos viendo la planta que acaso los incas utilizaban para derretir las piedras. No es solamente un juego, ¿no? No creo que sea así. Es un juego, no, ni siquiera hipótesis. Pero no estaría de más, como tú dices, revisar las plantas alrededor. Tal vez una de estas tenga esa propiedad. Es posible, porque si vemos más a este lado, pero voy a intentar mover las ramas de este lado, vamos a ver que aquí hay bastante, como si escurriera bastante líquido. Y yo conozco lo que es el sarro, y esto no es sarro. Pareciera que fuera todavía cuarcita de la piedra, pero no lo es. Qué interesante descubrimiento que has hecho. Nos seguimos aquí. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es el sapo, uno de los sapos más sagrados que se encuentra en Quillarrumillo. Si nosotros podemos ver desde la parte de acá, vamos a poder ver la parte de las piernas, el lado derecho, el lado izquierdo y las partes de las patas de atrás. Se puede ver las patas, después la parte de la espalda, sus pies están por abajo y esta parte de aquí adelante es el rostro. Claro que este pequeño pedazo se ha desprendido, pero nosotros podemos ver parte de los ojos y la boca que está aquí abajo, enorme. Este es uno de los sapos
especial es que está en Quillarrumillo y era utilizado para muchas de estas ceremonias o rituales. Ah, pues sí se le ve fantástico, se le ve muy bien. Ahí está el sapo, miren usted. Hasta del ojo le sale pasto, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que la parte donde se ve mejor es acá, ¿eh? La parte de las patas de atrás. Las ancas, ¿no? Las ancas, no sé si se dice así, pero... Parece un sapo también. Mira. Ahí está su ojo, su boca, ¿no? Su buche, su pata de abajo, su lomo. Tenemos que verle una cosita más. Por adelante sí se ve, pues las patitas es la que quiere la de atrás. Ya, vean, vamos a ver las patitas. Ya, nos encontramos en la parte más importante de Quillarrumillo, o más, más visitada, donde es la explanada, la pequeña explanada, donde si nosotros nos percatamos, ahí arriba se encuentra el petroglifo de la luna, y en esta parte vamos a ver lo que son varios nichos. Alrededor, si lo puedes enfocar, por favor. ¿Aquí qué habían? ¿Deidades? Posiblemente momias. ¿Momias? Y si no eran momias, eran ídolos de oro del tamaño natural. Ídolos de oro. Ídolos de oro del tamaño natural. Ahora, eso me imagino continuaba todavía, era bien, claro, tenía era un buen acabado. Sí. Como has visto, muchos de estos lugares, o perdón, de estas que parecen como ventanas o nichos, siempre son altos. Muchas veces llega a alcanzar a los 2 metros, metro 60, metro 70. Tienen diferentes medidas. Y como podemos observar, son profundos, tendrán más o menos casi un metro de profundidad. Entonces, posiblemente por eso no puede haber, ha podido ver lo que son momias o ídolos realmente de gran tamaño. Y este recinto estaba cerrado, no es como ahora que está ya un poco abierto. Claro, ahora ha sido o ya. Sea, este recinto estaba completamente cerrado. Claro. Pero una pregunta que te queríamos hacer, Yamel, disculpa, ¿por qué nunca encontramos techos? ¿Cómo eran los techos? Muy bien, hay diferentes tipos de techos en la cultura inca y pre-inca. Muchos de los techos, por ejemplo, en la cultura inca, no solo eran piedras, sino eran agregados con barros, con adobes, o sea, como ladrillos, pero de barro y con algunos elementos más, arcilla, paja, o como otros lo conocen, se agregaba en la parte superior. Porque llovía, o sea, no podía ser de paja, porque claro, la lluvia... Te fregaba todo. La lluvia podría mojar lo que era la momia, lo que era el cine. Entonces el techo tenía que ser un techado, de todas formas. Sí, o sí tenía que ser. ¿Y qué pasó? La extirpación. Los españoles han destruido gran parte de esto, después la misma religión, porque ellos necesitaban que crean en la parte cristiana y que dejen de creer en muchas de las deidades que hoy en día han sido en su mayoría olvidadas. Thank you.
Casi en el video no se puede poner todo lo que nosotros conversamos off the records, donde también paramos a comer, o sea, también se hace turismo tradicional, no solamente este tipo de turismo que tanto nos encanta, que es de las culturas, como yo le digo, ¿no? O como lo dice Brian Foster, antediluvianas, las culturas del cataclismo, las culturas precataclísmicas, las culturas de la época glaciar, ¿no? Sabemos que Cusco ha estado cubierto de nieve, ¿no? Imagínense, vemos ahora un paisaje bastante hermoso, un valle, ¿no? Pero esto en algún momento, no me dejará mentir Yamel, esto ha sido cubierto por la nieve, estas grandes cavernas, nosotros insistimos, ¿no? De que probablemente, imagínense, se las cerramos totalmente y aquí se pudo haber refugiado algún grupo de gente. Eran cavernas donde los seres humanos se han desarrollado también, de donde probablemente habrían conductos secretos, quién sabe, ya están tapados, destruidos, por eso las chincanas conducían al interior de la tierra, lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que estos, sí, nos dice Yamel, claro, o sea, probablemente el ser humano, contrario a lo que nosotros hemos pensado, ha salido del interior de la tierra y no se ha formado en el exterior, por lo menos en algún momento, ¿no? Se tuvieron que refugiar, el Cusco ha recibido un fuerte periodo glacial, de hecho eso está en documentos, hay estudios que avalan lo que yo estoy diciendo, como el del señor Salvador Wilca, ¿no? Que tiene estudios al respecto de la época glacial del Cusco, vemos estructuras como estas, bueno, que para mí yo lo veo muy parecido también a lo de Huayna Picchu, también a lo de Kenco, ¿no? Algo, ¿no? O sea, esa idea de en las mismas adorar las cuevas, ¿no? ¿Por qué adorar las cuevas? ¿Por qué es tan importante una caverna, ¿no? Y encontramos dentro de la caverna, no sé si es correcto el término, mampostería, cortes, una piedra bastante, en este caso sí me parece una piedra vaciada, ¿no? Una piedra formada por barro, por limo, que se ha endurecido con el tiempo. No lo sé, tal vez los científicos dirán que no es así, pero nosotros estamos investigando esto. Vuelvo a tomar el nombre de Brian Foster, ¿no? Él explica demasiado, creo, bien al respecto de estas culturas megalíticas de tecnología perlítica perdida, ¿no? Que manejaban, movían toneladas. Por ejemplo, Sadir Milla, también otro experto, nos decía que los incas, no hay mayor misterio en cómo los incas hacían sus piedras, simplemente las derretían y las volvían a endurecer, ¿no? Las armaban así por bloques, como arcilla, y luego eso con un material lo endurecían. Eso dicen corrientes de andinos que ni siquiera creen en extraterrestres, ¿no? O sea, no va por ahí el tema tampoco, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía que comentar, nos hemos quedado maravillados con este tour que nos ha hecho Yamel, tanto de Ñaupa Iglesia como este, ¿no? Son dos videos diferentes, pero están en el mismo tour. Le hemos pasado muy bien. Y bueno, agradecerle una vez más a Yamel por la disposición de siempre estarnos guiando, siempre estar ayudándonos a conocer los lugares alternativos, ¿no? Porque Cusco, claro, se conocen los lugares clásicos, pero yo pienso que aquí también hay mucho y todo es importante, ¿no? Pero a los que nos gustan los misterios ancestrales, bueno, las culturas antediluvianas, como les decimos, pues estos recintos, estos lugares nos van a refrescar, activar esa memoria genética de nuestros antepasados, que tenemos un pasado remoto, ¿no? Existieron otras humanidades y estas estructuras megalíticas, estos recintos sagrados, prueban ello, ¿no? Los incas, ya lo dijo Sadir Milla, repito, tienen por lo menos 8000 años de antigüedad. Solamente la cultura inca, la cultura tahuantinsuyana, el concepto de
de Chacana está en Caral, 5.000. La estructura de Caral, que es idéntica a Machu Picchu, 5.000, 6.000 años. Entonces, la cultura andina no ha salido pues de la noche a la mañana, ni es como lo que dicen los libros de historia, que solamente todo comenzó con Pachacútec. Que sean importantes los incas modernos, ya los incas un poco más contemporáneos, nadie lo niega, pero tampoco hay que negar que esta cultura es tan milenaria como la India, ¿no? Por algo son muchos grupos espirituales están llegando aquí a redescubrir todo lo que está y está plasmado en la naturaleza, en nuestras estructuras y también en nuestro interior, en nuestra sabiduría andina. Ahorita hemos acompañado en privado a Yamel a una pago a la tierra, no sé cómo se diría, un despacho, un quintu que hemos hecho para, en mi caso, para recuperar la salud, adquirir conocimiento, mejorar económicamente, también para poder hacer mejores cosas también para ustedes. Entonces, hay rituales muy bonitos también que se pueden hacer y todo es uno, ¿no? El conocimiento, la metafísica, la ciencia, todo es uno, ¿no? Entonces, aprovechemos estas oportunidades de venir a Perú, a Cusco y poder conocer directamente estos lugares. Y ya para despedirnos, no olviden entonces suscribirse al canal, compartirlo y darle like a nuestros trabajos, y vamos a seguir entregándoles todavía mayor información junto y de la mano de nuestro amigo Yamel Hilares. Una vez más te agradecemos, amigo, porque estás haciendo también la cámara y todo. Y bueno, nada más que comentar que manténganse bastante alertas porque siempre compartimos nueva información, y ya saben, pues estas estructuras antediluvianas ya vienen siendo estudiadas por otras personas que están próximas a llegar a Perú. Manténganse alertas también al canal de Yamel, porque en breves días estará llegando Antonio Portugal Albizuri, que es, y también vamos a entrevistarlo. Él es, por ejemplo, un desarrollador de las tesis también de las chincanas en Bolivia, ¿no? Él ha descubierto chincanas secretas, prohibidas en Bolivia, y va a llegar aquí a conversar con Yamel, a conversar con nosotros, para intercambiar información, porque hay mucho todavía que no se sabe sobre estas culturas antediluvianas, como yo les digo, o preincas. Y también un saludo muy fraterno y especial a Débora Goldstein, ya por ahí lo arreglo, una de esas debe ser. Goldstein, Débora de Código Oculto, de donde hemos tomado bastante información para hacer nuestros reportajes, y donde siempre es una fuente de sabiduría, ¿cómo se podría decir, no? De sabiduría, iba a decir hiperbórea, no, pero no es hiperbórea, sino de sabiduría ancestral, de sabiduría subterránea, si se puede decir, ¿no? De estas culturas, pues, que han habitado el interior de la tierra. Bueno, aprovecho para hablar porque no he podido comentar mucho durante el viaje. Muy bien, gracias, suscríbanse y compartan el video. Nos vemos en un próximo video.